La Muni en acción, minuto a minuto. Se percibe interesante movilización de vecinos por el presupuesto participativo municipal. Mientras la Comisión Evaluadora trata los primeros proyectos presentados por vecinos, en la presente semana se suceden encuentros con la comunidad en diferentes espacios de la ciudad para lograr la mayor participación de los belvillenses. Se recomienda tener en cuenta los días y lugares de reuniones a fin de tomar parte de proyectos que tengan un impacto positivo en Belville y generen un beneficio para la comunidad en general, para lo cual el municipio destinó un monto de 50 millones de pesos. La obra de desbarrado y refuncionalización de los ingresos a las lagunas sanitarias está llegando a su fin. A su vez, se realizaron las interconexiones entre las lagunas existentes y otras intervenciones que lograrán mejorar el funcionamiento y así optimizar el tratamiento a los efluentes y la capacidad. El trabajo es ejecutado en el marco del convenio entre la provincia de Córdoba, el RCEP, la Cooperativa Sudeste y el municipio, con una inversión total de 153 millones de pesos. Mainero embarca a Estados Unidos un nuevo cabezal. La empresa renovó la tecnología del cabezal maicero que está exportando hacia Estados Unidos con una innovación aplicada a terrenos de esa nación. El jefe municipal Juan Manuel Moroni entregó una réplica del balón símbolo de Belville, capital nacional de la pelota de fútbol, para que se otorgue al primer comprador de este nuevo invento belvillense de la compañía local. Se está tendiendo la cañería de gas natural por el nuevo edificio del profesorado Mariano Moreno. El intendente municipal destacó que así se cumple con el compromiso asumido ante las autoridades provinciales de llevar la cañería de agua y cloacas hasta el flamante inmueble de la Escuela Proa, obra ya realizada, y la de gas al recientemente inaugurado profesorado Mariano Moreno. La tarea demandará una inversión municipal de 10 millones de pesos entre materiales y mano de obra. Ampliación de calles con cordón, cuneta y hormigonado de bocacalles. Las obras en esta nueva etapa se cumplen en 12 arterias y varias bocacalles de la zona este del área urbana. Juntos seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de Belville.